Señor presidente. Este es el puesto de comando avanzado. El funcionario del IGP le va a informar, señor, la magnitud. Ahí va a estar. Tenemos la ubicación del epicentro del simulacro. Está a 90 kilómetros de la línea de costa. La magnitud es de 8.5 grados ml. La profundidad, 40 kilómetros. Este sismo hubiese generado unas intensidades de 8 grados en Lima, igualmente en Huacho y hasta Chilco. 7 grados hacia el norte, hasta Chimbote y hasta Ica. Ok, ahora vamos a ver, señor presidente, el tema de tsunami. Por favor, señores periodistas, un poquito más atrás. Almirante Portilla, por favor. Director de Geografía, señor de la Marina. Un poquito más atrás, un poquito más atrás. Ingresamos esa información en un sistema que se llama pre-tsunami. Podemos ingresar a la latitud, la longitud, la profundidad donde ha sido el sismo, para ese centro y la hora. Eso va a arrojarnos claramente, que ahí la podemos evidenciar, vamos a hacer un ejercicio en este momento, donde ha sido la ruptura exacta del sismo. Obviamente, para que se produzca un tsunami tiene que haber sido el epicentro en el mar. Ahí podemos evidenciar claramente que el epicentro ha sido frente a Lima, con una ruptura, puedo ver, una ruptura de 305 kilómetros, con un ancho de 1.5, y una distorsión de ola entre 5.9 y 1.9 del sismo. Seguidamente, vamos a tener una información en tiempo real de la hora de llegada a toda la parte de la costa, a todos los puertos del Callao, la altura máxima de la ola y el tiempo de arribo. En este caso, para el Callao, como ha sido el epicentro en el centro, frente al Callao, tenemos que la hora de llegada, si el sismo ha sido a las 10:00, la hora de llegada va a ser en 24 minutos. Y la altura de la ola para el Callao, que ha sido el epicentro, es de 5.22 metros. Y así podemos evidenciar en toda la costa cómo hay el tiempo de arribo y la altura de la ola. También tenemos nosotros, luego de que pasamos esta información al INDECI, que son los responsables de transmitir la alarma o la alerta a toda la población, en paralelo nosotros, por los sistemas que tenemos, por nuestra página web, mensajes masivos que tenemos a la población, podemos alertar también, en adición a lo que el INDECI puede hacer, podemos apoyar nosotros en la difusión de ello. Y tenemos también una página web que es libre para toda la población, donde puede monitorear la altura de la ola y el tiempo de arribo de la ola hacia cada uno de los puertos. Tenemos 19 mareógrafos en toda la costa que nos puede monitorear a todos nosotros para poder saber a qué hora va a llegar la ola y cómo va subiendo el nivel del mar. Es importante mencionar, señor presidente, que tenemos nosotros un app que es gratuito, que uno lo puede bajar en un celular tipo smartphone, donde uno puede, se llama Tsunami CMGP, donde uno puede tener esa información para tener las cartas de inundación, hasta donde la población puede retirarse para evitar daños personales. Por ejemplo, aquí en el Callao, eso usted lo va a poner en el teléfono, lo va a tener en el teléfono o en una computadora al poder ingresar a la página web o el teléfono de un tipo de smartphone. Para un sismo de 8.5 en la parte rosada, para que la gente pueda saber hasta dónde tiene que evacuar. Y la parte más oscura, la parte roja, hasta dónde la gente puede evacuar para un sismo de 9.5 grados de magnitud. Eso tenemos en toda la costa y es georreferenciado. O sea, el que se encuentra, digamos, en Tumbes y siente un sismo de gran magnitud, que no permite que mantenerse de pie, ¿no? Entonces, inmediatamente puede entrar al app, que es MGP Tsunamis, y puede tener la información hasta dónde tiene que retirarse para poder evitar daños personales. Ha sido en las explicaciones que da otro. Gracias.
momento registrando para poder tener todo el monitoreo de las acciones que va a tener el INDECI en el tema respuesta con todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Este sistema tenemos aquí, puedes ir a la otra imagen, tenemos ubicado todo el registro de colegios, están con banderitas, bomberos, centro de salud y todo lo que funciona capacidad de respuesta para poder tomar decisiones en el momento adecuado, señor presidente. Tenemos aquí la estadística de población en hombres y mujeres por distritos. Y eso nos va a permitir tener un estimado de daños en las pocas horas para poder tener, tomar decisiones en el tema logístico, pero en primer lugar, las acciones de vida y salud de la población. Es el sistema del SIMPAT. Señor presidente. Señor ministro. Bien, han sido las explicaciones de personal de Defensa Civil, el Grupo de Intervención Rápida de Emergencia y Desastres del INDECI, explicando al mandatario los puntos de riesgo en nuestro país. Ahora hace lo propio. Cuidado que estás en vivo. Entonces Cohen hace un mensaje de emergencia. Pero sale todo el canal 7, todo el penal. Le está dando explicaciones al presidente, su geo. Ahora esta estación hay... Pero en este momento tenemos un problema de... Sí. Presidente. Continúa el presidente de la República. En este momento se encuentra el gobernador de Madre de Dios, señor, para que le informe. Presidente regional de Madre de Dios. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, presidente. Le habla el gobernador de Madre de Dios. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días. Ahí lo reconozco. Saludos. ¿Cómo están las cosas por ahí? El día, miércoles 31, a las 10 de la mañana, en el departamento de Madre de Dios, hubo un sismo de magnitud 8.5 en escala de la magnitud del movimiento, en la cual se está reportando al 50%, tenemos nosotros damnificados, hay 11.474 afectados, tenemos 4.839, fallecidos tenemos 30, heridos tenemos 91, desaparecidos 0, en viviendas tenemos colapsadas 2.057, inhabilitables, o sea que no se puede habitar, 1.143, y afectados tenemos 1.371, presidente. Gracias por el informe. Sí, es la comunicación que tiene el presidente. Muchas gracias, presidente. Estamos en comunicación con el Congreso de Mónaco. Muy buenos días. Muchas gracias. Ese es todo, señor presidente. Vamos y gracias, presidente. No hemos conectado. ¿Ah? Parece que no hemos conectado. Allá. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Sí? Acaba de... Aproximación al 30% y sí, va a quedar yo con el ministro de Defensa, como el 30%, señor. Entonces, el día será 100% para hacerlo más real.
efectivamente dándole ejemplo a la población. Presidente, ¿cómo ha visto el nivel de participación en este simulacro, presidente? ¿Ah? ¿Cómo ha visto el nivel de participación de la población en este simulacro? Bueno, mire, muy bien, ¿no? Claro que de aquí no veo los barrios... aledaños de Lima, donde en general si hubiera un sismo de esta magnitud estaría el mayor número de víctimas, ¿no? En los cerros, por la caída de las rocas, las piedras, construcciones precarias, y al frente del mar, donde sí ha habido una buena explicación. Correcto. ¿Qué le ha dicho el Centro de Monitoreo del INDECI? ¿Cómo ha participado la población a nivel nacional, presidente? Mire, eso lo vamos a tener que ver en unos minutos porque todavía no tengo la información. En todo caso, ¿alguna recomendación a la población, presidente, a participar en este...? Se estaba consultando al jefe de Estado sobre recomendaciones a la población. Es una buena cosa que se inició en gobiernos anteriores y que nosotros seguimos y estamos intensificando porque hay que prevenir. Pero la mejor forma de prevenir es de construir bien. Participación de la población, presidente, en este tipo de... Sí, porque no se vea que esto es como una diversión, esto es un problema que estamos enfrentando. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.